nge, gua udah lama nih nggak main PS. Nih gua mau ngajakin doyok. Yuk, udah siap gue yuk. Oh, siap bener. Lu mana, merah apa? Ini yang coklat. Gua coklat dah, coklat. Lu baju lu aja merah. Ya emang apa sih, gak boleh? Enggak, lu udah merah aja deh. Nah, yaudah dah, gue merah dah ya. Ayo, mulai yuk. Ahora viene un Madrid golea, pero ya sabes
en esto del fútbol, sí, sí. Dos partidos campeonato. Una balsa de aceite en el Real Madrid, donde es verdad que los resultados sonríen y hay una estabilidad y tranquilidad prácticamente a todos los niveles ahora mismo, mientras vemos ya cómo los jugadores del Madrid enfilan ese túnel de vestuario en una previa de la Supercopa, donde también Ricardo Zidane confirmó que amplía su contrato con el equipo blanco. Sí, lo confirmó ayer, era una... con el nombre de Neymar tachado. Bueno, decíamos que le ha parecido al Pitu el Barça la pretemporada. ¿Cómo has visto al Madrid de Zidane en esta gira por Estados Unidos? Bueno, la verdad es que ahora desde el primer partido ya juegan contra rivales de mucha categoría y creo que han estado preparándose sobre todo ya para encarrilar la competición de la Liga, de la Supercopa de España y de la Supercopa de Europa como se ha jugado, ¿no? Yo creo que ha habido... son dos instituciones totalmente diferentes. En esta pretemporada el Real Madrid ha ganado porque a nivel institucional está ganando por goleada, con la tranquilidad de la plantilla, del entrenador, del presidente, que... de un jugador muy importante que se le ha ido sin terminar de confeccionar la plantilla, el presidente un poco en entredicho. Ahora mismo Madrid golea, pero ya sabes que en esto del fútbol, sí, sí. Dos partidos cambian todo. Una balsa de aceite en el Real Madrid, donde es verdad que los resultados sonríen y hay una estabilidad y tranquilidad prácticamente a todos los niveles ahora mismo, mientras vemos ya cómo los jugadores del Madrid enfilan ese túnel de vestuario en una previa de la Supercopa, donde también Ricardo Zidane confirmó que amplía su contrato con el equipo blanco. Sí, lo confirmó ayer, era una... con el nombre de Neymar tachado. Bueno, decíamos que le ha parecido al Pitu el Barça la pretemporada. ¿Cómo has visto al Madrid de Zidane en esta gira por Estados Unidos? Bueno, la verdad es que ahora desde el primer partido ya juegan contra rivales de mucha categoría. Ya para encarrilar la competición de la Liga, de la Supercopa de España y de la Supercopa de Europa como se ha jugado, ¿no? Yo creo que ha habido... son dos instituciones totalmente diferentes. En esta pretemporada el Real Madrid ha ganado porque a nivel institucional está ganando por goleada, con la tranquilidad de la plantilla, del entrenador, del presidente, que yo creo que todos están en lo más alto. Y sin embargo el Barcelona pues tiene todos los nervios lógicos de un jugador muy importante que se le ha ido, sin terminar de confeccionar la plantilla, el presidente un poco en entredicho. Ahora mismo Madrid golea, pero ya sabes que en esto del fútbol, sí, sí. Dos partidos cambian todo. Una balsa de aceite en el Real Madrid, donde es verdad que los resultados sonríen y hay una estabilidad y tranquilidad prácticamente a todos los niveles ahora mismo, mientras vemos ya cómo los jugadores del Madrid enfilan ese túnel de vestuario en una previa de la Supercopa, donde también Ricardo Zidane confirmó que amplía su contrato con el equipo blanco. Sí, lo confirmó ayer. Con el nombre de Neymar tachado. Bueno, decíamos que le ha parecido al Pitu el Barça la pretemporada. ¿Cómo has visto al Madrid de Zidane en esta gira por Estados Unidos? Bueno, la verdad es que ahora desde el primer partido ya juegan contra rivales de mucha categoría. La competición de la Liga, de la Supercopa de España y de la Supercopa de Europa como se ha jugado. Yo creo que ha habido... son dos instituciones totalmente diferentes. En esta pretemporada el Real Madrid ha ganado porque a nivel institucional está ganando por goleada, con la tranquilidad de la plantilla, del entrenador, del presidente, que yo creo que todos están en lo más alto. Y sin embargo el Barcelona pues tiene todos los nervios lógicos de un jugador muy importante que se le ha ido sin terminar de confeccionar la plantilla, el presidente un poco en entredicho. Ahora mismo Madrid golea, pero ya sabes que en esto del fútbol, sí, sí. Dos partidos lo cambian todo. Una balsa de aceite en el Real Madrid, donde es verdad que los resultados sonríen y hay una estabilidad y tranquilidad prácticamente a todos los niveles ahora mismo, mientras vemos ya cómo los jugadores del Madrid enfilan ese túnel de vestuario en una previa de la Supercopa, donde también Ricardo Zidane confirmó que amplía su contrato con el equipo blanco. Sí, lo confirmó ayer, era una... con el nombre de Neymar tachado. Bueno, decíamos que le ha parecido al Pitu el Barça en la pretemporada. ¿Cómo has visto al Madrid de Zidane en esta gira por Estados Unidos? Bueno, la verdad es que ahora desde el primer partido ya juegan contra rivales de mucha categoría y creo que han estado encarrilar la competición de la Liga, de la Supercopa de España y de la Supercopa de Europa como se ha jugado, ¿no? Yo creo que ha habido... son dos instituciones totalmente diferentes. En esta pretemporada el Real Madrid ha ganado porque a nivel institucional está ganando por goleada, con la tranquilidad de la plantilla, del entrenador, del presidente, que yo creo que todos están en lo más alto. Y sin embargo el Barcelona pues tiene todo el nervio importante que se le
ha ido, sin terminar de confeccionar la plantilla, el presidente un poco en entredicho. Ahora viene un Madrid golea, pero ya sabes que en esto del fútbol, sí, sí, dos partidos cambian todo. Una balsa de aceite en el Real Madrid, donde es verdad que los resultados sonríen y hay una estabilidad y tranquilidad prácticamente a todos los niveles ahora mismo, mientras vemos ya cómo los jugadores del Madrid enfilan ese túnel de vestuario en una previa de la Supercopa, donde también Ricardo Zidane confirmó que amplía su contrato con el equipo blanco. Sí, lo confirmó ayer, era una... con el nombre de Neymar tachado. Bueno, decíamos que le ha parecido al pito el Barça en la pretemporada. ¿Cómo has visto al Madrid de Zidane en esta gira por Estados Unidos? Bueno, la verdad es que ahora desde el primer partido ya juegan contra rivales de mucha categoría y creo que han estado preparándose sobre todo ya para encarrilar la competición de la Liga, de la Supercopa de España y de la Supercopa de Europa, como se ha jugado, ¿no? Yo creo que ha habido, son dos instituciones totalmente diferentes. En esta pretemporada el Real Madrid ha ganado porque a nivel institucional está ganando por goleada, con la tranquilidad de la plantilla, del entrenador, del presidente, que yo creo que todos están en lo más alto. Y sin embargo el Barcelona pues tiene todos los nervios lógicos de un jugador muy importante que se le ha ido, sin terminar de confeccionar la plantilla, el presidente un poco en entredicho. Ahora viene un Madrid golea, pero ya sabes que en esto del fútbol, sí, sí, dos partidos lo cambian todo. Una balsa de aceite en el Real Madrid, donde es verdad que los resultados sonríen y hay una estabilidad y tranquilidad prácticamente a todos los niveles ahora mismo, mientras vemos ya cómo los jugadores del Madrid enfilan ese túnel de vestuario en una previa de la Supercopa, donde también Ricardo Zidane confirmó que amplía su contrato con el equipo blanco. Con el nombre de Neymar tachado. Bueno, decíamos que le ha parecido al pito el Barça en la pretemporada. ¿Cómo has visto al Madrid de Zidane en esta gira por Estados Unidos? Bueno, la verdad es que ahora desde el primer partido ya juegan contra rivales de mucha categoría y creo que han estado preparándose sobre todo ya para encarrilar la competición de la Liga. Gue udah akuin kekalahan gue, gue bakal terima, gue bakal lakuin janji gue. Jadi satu orang bakal yang menang digendong yang kalah. Jadi gue udah capek banget, terakhir gue mau gendong mereka. Lu siapa? Nih, pasti siapa? Dia? Om Dodi. Om Dodi. Ini Bang Ganteng. Om Doi. Kebo Guling. Nah. Buset. Kebetulan gue tersisa yang paling berat nih. Gue bakal gendong yang paling berat nih. Ada, stop ya, habis ini lah. Ya. Lain kita. Kali, lain kali akan gue balas. Mantap bro, gendong sampai rumah, guys. Kapan lagi ngerjain Bang Doi di kek? Aduh, aduh, capek banget. Loh? Lah, kan di coklat. Merah, menang. Aduh, percuma ini mau menang, aduh. We are the champion. Makanya lu jangan parah, ngek. Masih yang pernah suruh gendong, ngek. Gue udah nempatin janji, ngek. Udah, gue capek, gue mau istirahat. Pokoknya tonton terus video, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan segala, salam kebaikan. Mantap, ngek.